Te estaba buscando. Ah, no. Necesito que vengas conmigo a Atlantis. Escucha, te voy a decir lo mismo que le dije a ese viejo calamar de Volko. Pero con más tacto porque eres una mujer. No, gracias, no me interesa. Derrotaste a Steppenwolf y salvaste a Atlantis. No tuvo nada que ver con Atlantis. Tu medio hermano, el rey Orym, está a punto de declararle la guerra a la superficie. Millones morirán de tu pueblo y el mío. Tenemos que detenerlo. ¿Y cómo propones que hagamos eso? Tú eres el primogénito de la reina Atlana. El trono te pertenece por derecho. La única forma de impedir esta guerra y salvar a los dos mundos es si tú tomas tu legítimo lugar como rey. ¿Crees que si yo llego de pronto, Orm va a renunciar al trono? Soy el hijo bastardo de la reina que tu pueblo ejecutó. Créeme, no soy un rey. En eso estoy de acuerdo. Perfecto. Claro. Pero, por alguna razón, Volko parece creer en ti. Por eso estoy aquí. Volko conoce la ubicación del tridente perdido de Atlan. Cuentos de hadas. Es un mito. No es un mito. Con el tridente sagrado, las personas te escucharán. Así reclamarás lo que te corresponde y destronarás a Orm. Lo que me corresponde murió con mi madre. Pero te prometo una cosa. Si Orm ataca, lo trataré exactamente como tu pueblo la trató a ella. Sin misericordia.